oyentes, me da mucho gusto saludarlos en su programa Comunícate, que todos los lunes ponemos a su consideración. Hoy vamos a tocar, vamos a comentar un tema que pues realmente puede resultar polémico, ya que se refiere a la ilusión de la tecnología como algo que se supone iba a permitir que nuestra sociedad pues diera pasos muy fuertes pues en relación al conocimiento, en relación a la sabiduría, en relación a la ciencia. Pero sin embargo vamos a ver que hay una pregunta que varios autores en artículos, en algunos libros, pues se preguntan, bueno, si la tecnología teníamos la ilusión de que nos llevara muy adelante, ¿por qué, desprendido de algunos estudios, se ve que los jóvenes cada vez saben menos? Eso dicen, pues, datos empíricos. Entonces, vamos a comentar alrededor de estas ideas. Mucho de lo que la sociedad esperaba de estos grandes avances tecnológicos se refiere a que se tenía la gran esperanza de que en esta época, con esas tecnologías, pues íbamos a lograr algo que sería como una nueva ilustración. La ilustración pues fue un hecho que se dio, como ustedes han de saber, en Francia en el siglo XVIII, y lo más característico de esa ilustración, de lo que se llamó ilustración, fue precisamente que se publicó lo que se llamó la enciclopedia, o también se le dio el nombre de la enciclopedia o diccionario racional de las ciencias, de las artes, de todas las materias. Es decir, se supone que esos 35 tomos de la enciclopedia francesa permitieron que hubiera realmente un cambio. Hubo una ruptura de la edad anterior, que fue básicamente la Edad Media, era el feudalismo, y ya con la enciclopedia incluso se permitió llegar, después de la enciclopedia, a que en Francia sucediera la llamada Revolución Francesa, que implicó el fin del feudalismo, el fin del absolutismo, y sobre todo vino la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Derechos del Ciudadano, y su lema fue libertad, igualdad, fraternidad. Es decir, como ven, esa ilustración, esa enciclopedia, ese conjunto de todo lo conocido hasta el siglo XVIII, pues permitió ese gran salto. Entonces, pues algunos ponían en esas nuevas tecnologías algo así como que iba a haber una nueva ilustración. Incluso, pues hubo una campaña apoyada por la ONU, donde se decía que cada niño del mundo debería de contar con una laptop, ya que se consideraba que la laptop era la herramienta de conocimiento la más poderosa que había existido en la historia. Y tener una computadora, llegaron a considerarlo como un derecho universal, casi como el mismo derecho a comer. Incluso ya, digamos, los fabricantes de computadoras, de software, digamos Steve Jobs, etcétera, pues ellos se atrevieron a decir que tener una computadora ya no solo era que todo mundo, todo niño tuviera una computadora, no solo era algo deseable, sino que era algo imprescindible. Entonces se tenía una gran fe en estos instrumentos derivados de las nuevas técnicas, pues de la comunicación y de la información.
Desde luego, nadie duda de que estas tecnologías han revolucionado el conocimiento. ¿Sí? Vemos esto ya en la práctica, en los resultados, pues realmente no ha significado que haya una nueva ilustración. ¿Sí? No ha sucedido que las personas tengan un conocimiento o un incremento en el conocimiento, pero del conocimiento que mejore sus vidas, ¿sí? Porque desde luego el conocimiento pues debe usarse para eso, para mejorar la vida y no simplemente para tener más información. Así pues, se partía también de que estos instrumentos, estas computadoras, todos estos instrumentos electrónicos, pues eran neutrales, es decir, que no tenían alguna agenda marcada, que eran máquinas, que eran equipos, pues neutrales, que no tenían nada más allá. Y sin embargo, pues hemos visto que en realidad estos equipos pues han contribuido en parte a que las naciones, a que los países, pues vayan perdiendo su propia identidad. Es decir, nos hemos hecho lo que hace tiempo se dijo como una aldea global. Es decir, casi todos vemos lo mismo, casi todos compramos lo mismo, casi todos repetimos lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí estos equipos, sí estas máquinas, sí estos dispositivos, sí tienen agenda y también han contribuido a, digamos, a uniformizar muchos de los aspectos de la información y del conocimiento. Cuando comenzó Internet, allá por los, digamos, años 90, ya cuando comenzó a generalizarse, digamos, cuando apareció Windows, pues se decía que ya estábamos llegando a la era de la información. ¿Sí? Y desde luego, pues es indudable que la información se calcula que cada 5 años se duplica la información que se genera en estos medios. Pero el problema es que tanta información, que tantos datos, pues no necesariamente significan que como individuos ni como sociedad sepamos más, que seamos más sabios. Algunos consideran que como hay muchas personas que son muy dados a contestar pues preguntas, sobre todo en trivias, pues más que nada lo hacen con cierta curiosidad, realmente pues lo importante que deberían de aportarnos estos dispositivos sería integrar esa información, poder integrarla y sobre todo poder aplicarla, sobre todo poder transformarla en algo valioso para la vida y pues para una vida, finalmente una vida sana, una vida feliz, no simplemente pues para hacer dispositivos que tengan un valor económico. Así pues, en ese sentido, pues como ven, un poco estos grandes avances como que nos han ido ya en la práctica, nos han ido, pudiéramos decir, desilusionando. Así pues, estos dispositivos, más que nada, pues nos permiten fingir un tanto que sabemos mucho, pero en realidad vamos a ver que pues no sabemos tanto, ¿sí? Eso sí, hemos caído en errores tan graves como, por ejemplo, pensar que algo es valioso si tiene muchos clics, o incluso mucha gente se siente muy feliz, muy satisfecha si en sus comentarios o en lo que pone en las redes pues le dan muchos me gustas, ¿no? Es decir, hemos caído en eso de sentar el valor del conocimiento, el valor de los datos, de la información, pues entre más golpes de clics,
pues llegamos a pensar que eso es más valioso. Sin embargo, pues esto del conocimiento, de los datos, de la información, pues llega a ser a veces como una alucinación colectiva, ¿sí? Es decir, nos estamos como acercando a una especie de representación, a un, de lo que se llama un performance, donde parece que hay mucho conocimiento, hay mucha sabiduría, pero en realidad vemos que tristemente, más que nada, eso es un modelo de que, pues de que casi no se sabe nada, ¿sí? Porque saber un poco de mucho, pues no es lo mismo que saber mucho de nada, ¿sí? Así pues, esta serie de, pues de trozos, de pedazos, de datos un tanto superfluos, pues realmente no garantizan conocimiento, no garantizan sabiduría. En ese sentido, pues hemos visto que estos medios digitales, más que nada, nos están entrenando, pues para ser grandes consumidores de la llamada banda ancha, más consumidores de la banda ancha, que ser gente más pensante, gente más reflexiva. Por ejemplo, se descarga mucha información y películas, música, libros, etcétera, pero en realidad, pues eso no nos permite realmente que haya un avance en el conocimiento, en la sabiduría, porque muchas veces se va pasando de una cosa a otra y no se logra propiamente algo estable. En ese sentido, pues entre más datos que tenemos, si sabemos de más cosas, pero en realidad no conocemos casi nada a fondo. Y en ese sentido, si no conocemos algo a fondo, si todo lo conocemos en la superficie, eso nos impide transformar esa información, transformar ese conocimiento en algo valioso, ¿sí? Somos muy adictos a tener mucha, mucha información, pero casi toda es información fragmentada, y en ese sentido, pues realmente nos quedamos en eso, pero en realidad no avanzamos mucho más allá. Así pues, como ven en estos comentarios iniciales, estamos viendo que se está llegando a lo que se puede llamar una desilusión de la tecnología. Habíamos creído, habíamos esperado mucho de estos grandes avances, y estamos viendo que en realidad no se está llegando a lo que se pensó que íbamos a tener en este planeta, en esta sociedad, pues una nueva ilustración, sino que al contrario, vamos a comentar un poco más adelante, pues se está descubriendo que pues estamos llegando a una era de mucha ignorancia, y que en este caso los que son protagonistas de la tecnología, que son nuestros jóvenes, pues que cada vez saben menos. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Thank you.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Decíamos que con estos medios tan grandes, tan importantes como internet, como las redes, pues tenemos como una alucinación colectiva de creer o hasta de fingir que sabemos mucho. Nos apantalla tanta información, tantos datos de los que corren en ese internet, en esas redes. Pero incluso, por ejemplo, ahí tenemos una gráfica de, dice la gente, hoy en día, pues en lugar de, por ejemplo, de ayudar a uno que se está ahogando, pues todos le están tomando fotografías. Es decir, incluso hemos llegado, y esto es muy común verlo, de que hay personas que, por ejemplo, van visitando pues una ciudad, museos, y ya no ven las cosas, ya las fotografían. En lugar de ponerse a verlas, se ponen a tomarles fotografías. Hasta esa situación. En ese sentido, pues tenemos una creencia de que sabemos mucho. Y por eso va a ser difícil que pues aceptemos estos problemas que estamos planteando. Ya Sócrates decía que el primer paso para conocer es aceptar que somos ignorantes. Decía él, yo solo sé que no sé nada, o decía, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Pero es muy difícil que nosotros que estamos inmersos en este mundo, en este ámbito tan grande de información, pues aceptemos que no sabemos. Por eso, algunos estudiosos, algunas personas, pues estamos tratando de que en esta sociedad comencemos a aceptar eso, de que estamos llegando a ser una era de la ignorancia, pues para que realmente podamos avanzar apoyados en estas grandes y modernas tecnologías, pues para llegar a conocer realmente y sobre todo utilizar ese conocimiento en vivir mejor, en vivir más felices, en vivir con menores problemas. Así pues, yo creo que un primer paso va a ser ese, que digamos humildemente, aceptemos que, pues, que no es tanto lo que sabemos, que aunque tengamos a la mano mares de información, de datos, pues eso realmente no nos pertenece, no es un conocimiento, y menos ya que eso no nos lleva pues al pensamiento, a la reflexión, que es lo que realmente
va a permitir que nuestra sociedad vaya transformándose. Al respecto, hay un profesor muy destacado, un profesor universitario, llamado Charles Simic, que ha notado, según él, una preocupante tendencia. Dice él que los jóvenes que llegan a la universidad cada vez saben menos. Y entonces él, después de muchos análisis, de muchos datos, dice que estamos viviendo ya en una era de la ignorancia. Incluso dice él que ve como que hay una rebelión de las mentes más opacas, yo diría de las mentes más obtusas, pues en contra de la inteligencia. Por eso él se atreve también a decir pues que en realidad la ignorancia, la estupidez, es una de las grandes fuerzas actuales en la historia de la humanidad, en la actualidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, como lo acabo de mencionar, es necesario que el primer paso que nosotros demos sea realmente ese de aceptar que no sabemos mucho, de aceptar que es mucho más lo que ignoramos que lo que sabemos, con la idea de que realmente podamos dar un paso en beneficio de aprovechar, de transformar toda esta información. Lo que el profesor Charles Simic fue descubriendo para llegar a esa afirmación de que él ve que los jóvenes cada vez saben menos, pues es con base en datos empíricos. Aquí en México nosotros lo tenemos muy claro. Hay un organismo internacional que cada 4 años aplica aquí la prueba llamada PISA, que pues da resultados tan bajos que México sigue siendo el país más deficiente, es decir, cuyos jóvenes son los que cada vez presentan menos conocimiento de los países más desarrollados. Y aquí, en la prueba PISA, no se ven diferencias entre la educación pública y la educación privada, ¿sí? Esto es importante. Pero también la Secretaría de Educación aplica pruebas a los estudiantes de secundaria y de bachillerato. Las universidades aplican pruebas para ver quiénes ingresan o no ingresan a las mismas. Y pues los datos empíricos de esos trabajos pues nos dicen que realmente los jóvenes muestran bastantes deficiencias, no obstante que ellos están realmente pues teniendo en sus manos casi todos los días y a todas horas las nuevas tecnologías. Entonces dice este investigador, este profesor, que se pasa de la escuela a la universidad sin estar preparado, ¿sí? Desde luego los jóvenes están inundados, dice él, de una gran cantidad de información, ¿sí? Pero realmente esa información, ya dijimos, es muy fragmentada. El estudiante casi la toma y la desecha, o simplemente la toma y la, como se dice, la corta y la pega. Y en ese sentido, pues se ha perdido, digamos, la noción de lo que propiamente es la narrativa del conocimiento, de lo que es la continuidad en el tiempo y lo que es la memoria de la especie humana. Y entonces, en ese sentido, los jóvenes están cayendo en lo que se dice en un perpetuo, en un permanente presente, en el ahora nada más. No ven hacia atrás y muy poco hacia adelante. Y en ese sentido, pues si solamente ven el presente
y un presente muy efímero, porque están cambiando de un dispositivo a otro, o están cambiando de un lugar a otro dentro de todos esos, esas redes, dentro de todo el Internet. Y entonces, en ese sentido, pues los jóvenes carecen de algo fundamental que vamos a llamar, son las grandes aportaciones, las grandes ideas de pensadores de otros tiempos, que fueron las ideas, fueron las transformaciones que precisamente permitieron que en el siglo XX cosecháramos estos grandes avances, estos realmente, estos instrumentos tan importantes. Incluso ahora es muy común que haya jóvenes, adolescentes, más que jóvenes quizás, pues que no entienden que haya existido un mundo sin Internet. No entienden que haya existido un mundo analógico. Ellos solo entienden el mundo digital, solo entienden el mundo del Internet y piensan que no era posible o piensan que no es posible vivir sin eso. Claro, hoy yo creo que no es posible que muchas actividades se lleven a cabo sin eso. Pero también sí pueden, sí podrían ellos entender que no siempre fue así, ni mucho menos. Claro, las grandes hazañas de la humanidad, por ejemplo, las grandes hazañas en el universo, el haber llegado a la luna, el haber acercado, o sea, a los planetas y conocerlos más, en fin, todo eso, pues desde luego, fue gracias a todo este desarrollo de estos instrumentos que ahora pues ya los tenemos todos a la mano y ya antes más que nada se utilizaban en esa gran carrera hacia el espacio y también se utilizaban pues en seguridad o también sobre todo en las guerras. Así pues, en ese sentido, este profesor pues nos alerta de que él ve que está pasando, de que no obstante tanta tecnología, pues dice él, los jóvenes saben menos, los jóvenes llegan a la universidad pues sin estar preparados. En ese sentido, también se señala que si esto no existe, si no existe un conocimiento, pues la sociedad, todos los ciudadanos podemos ser pues manipulados, ¿sí? Sobre todo manipulados porque como no vemos hacia atrás, no sabemos o no queremos saber, no queremos recordar, por ejemplo, que los políticos de hoy pues siguen recurriendo a los mismos trucos, a las mismas falsas promesas que hicieron antes y que realmente pues nunca las cumplieron, ¿sí? En ese sentido, pues sobre todo los jóvenes están, dijéramos, como encandilados por los instrumentos inteligentes, sobre todo los teléfonos inteligentes, y en ese sentido, pues desechan todo lo demás, ¿sí? Incluyendo todo lo que es, digamos, memoria, todo lo que es lo que nos llevó a esta situación, porque esos instrumentos inteligentes realmente nos sitúan sobre todo en el presente, en el ahora, ¿sí? En el instante. Y en ese sentido hay una visión bastante estrecha, ya que se cierra a una mirada hacia atrás y también en pensar en lo que en este presente podemos o debemos hacer el futuro. No olvidemos que el pasado, pues allí nos puede quedar para aprender algo. El pasado, como se dice, no es un sofá en el que habría que acostarse, sino más que nada el pasado debe ser un trampolín. Pero también sabemos que el futuro lo vamos a construir nosotros. El futuro no es algo que va a suceder al azar, sino que el futuro va a ser el resultado de nuestro presente. Así pues, vamos a hacer otra breve pausa para seguir nosotros
Pues comentando este tema que yo digo es un tanto polémico, pues por lo que estamos afirmando, y sería muy interesante que nuestros televidentes nos hagan llegar sus comentarios. En especial nos gustaría mucho que los jóvenes pues opinaran de esto que estamos diciendo los adultos, los que estamos diciendo ya de generaciones anteriores, de que ellos cada vez saben menos, aunque creen que saben mucho más. Una breve pausa y continuamos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv, ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit. Científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Instrumentos tecnológicos tan importantes que tenemos, desde luego nos referimos no tanto a esas tecnologías, sino al contenido de esas tecnologías.
Y el problema es que esas tecnologías, ese contenido electrónico, pues en realidad se nos entrega en pedazos, es como una botana, ¿sí? Entonces, recibimos esa información fragmentada, porque realmente lo completo, lo profundo, lo sólido, pues parece aburrido. Y en ese sentido, estamos llegando a lo que otros pensadores llaman que vivimos una modernidad líquida, o vivimos en una sociedad líquida, ya que, pues aquí ya nada es sólido. Tenemos un estado, pues, que no es sólido, ni la familia, ni los empleos, ni los compromisos humanos. En realidad, nuestros acuerdos entre humanos, pues son pasajeros, son muy temporales, son válidos, como decimos, solamente hasta un nuevo aviso. Es decir, no hay solidez, ¿sí? Y en realidad esto nos lleva a que queremos cambiar nuestra sociedad, queremos cambiar nuestros gobiernos, queremos cambiar el mundo, pues a golpe de clics, ¿sí? Eso es muy triste, pero es muy, muy real, ¿sí? Y en ese sentido estamos otorgando un poder, pues, muy, muy, muy grande. Estamos dando demasiado poder a las redes sociales, al internet. Incluso, por ejemplo, ya casi no hay líderes, ahora hay asesores, ahora hay coaches, ¿sí? Ya se está hasta sustituyendo el liderazgo. Por ejemplo, en Estados Unidos inventaron una palabra más o menos que es infotainment, es decir, como que la información y el entretenimiento son una misma cosa. Entonces, todo tiene que ser entretenido, todo tiene que ser fácil de usar, todo tiene que ser útil, pero útil entendido nada más en su aspecto, digamos, financiero. Es decir, lo útil será lo que te produzca una ganancia, un dinero. En ese sentido, esta mezcla de que todo debe ser entretenido, pues realmente nos está llevando a estas situaciones que estamos comentando. Y desde luego contamos con las tecnologías, contamos con esta socialización que nos ha permitido, de la educación, de la cultura, pero realmente nos está invadiendo, como venimos comentando, pues una gran ola de ignorancia. Estamos conectados a la red de, pues, las 24 horas y los 365 días del año, pero eso nos está llevando a una desconexión del mundo real y, lo peor, a una desconexión de nosotros mismos, ¿sí? Desconectados también del entorno que nos rodea y de todo aquello que está fuera de las pantallas. Como decíamos un día en este mismo programa, ahora los jóvenes, pues, actúan constantemente hasta en 5 pantallas, pero pues muchas veces se olvidan o ignoran lo que está fuera de esas pantallas. Así pues, tenemos claro que las máquinas, que estos equipos, que estos dispositivos están conectados, desde luego. Pero ¿hasta qué punto estamos conectados los humanos? Todos están con su teléfono celular inteligente todo el tiempo, pero, pues, desgraciadamente, podemos hacer un símil de que están a veces como zombies. Incluso uno va caminando en la calle y viene como una ola de personas ocupadas con sus teléfonos, y pues hasta choca uno con ellos, porque pues están como enajenados, como idos, como casi como embobados con esos aparatos. Así que esto que estamos comentando realmente
es lo que pudiéramos decir está siendo el resultado hasta el presente de estas magníficas herramientas electrónicas, de ese mundo, de esa ola, de ese mar de información y de datos que nos permiten tener a la mano estos instrumentos. Esos instrumentos, finalmente, como se dice, pues no son sino una extensión de nosotros mismos. Internet podemos decir que es como una extensión de nuestro cerebro, ¿sí? Los teléfonos inteligentes, pues desde luego, son una extensión de nuestra habla, de nuestro oído y desde luego de nuestra inteligencia, ¿sí? Pero a veces está sucediendo que estas máquinas, estos dispositivos inteligentes, pues resulta que a veces son manejados como por personas no inteligentes, es decir, como que el equipo resulta a la larga más inteligente que el que lo está manejando. No olviden eso que comenté hace un rato, de que ahora ya muchas personas llegan a lugares, por ejemplo, pues en muchos países donde hay pues paisajes, donde hay paisajes urbanos y paisajes rurales o de campo hermosísimos, y en lugar de ponerse, digamos, a admirarlo, yo diría por minutos, por horas, pues llegan y toman fotos y siguen y van tomando fotos, ¿no? Seguramente algún día las verá, porque lo peor es que luego muchas de esas fotos ni las ven, ¿sí? Entonces, pues van como ciegos, van recorriendo el mundo, van recorriendo las ciudades, los museos, muchos lugares como ciegos. Pero, pues, antes de terminar, habría que también hacer una consideración de que no nos quede una impresión, después de lo que hemos comentado, pues una situación pesimista, derrotista, de que incluso digamos que pretenda que queremos decir que las tecnologías no funcionan, que no sirven para nada. Yo creo que cabe el optimismo, porque seguramente, pienso, estamos en un momento de transición entre lo que decíamos del mundo sin internet, del mundo analógico, del mundo con otro tipo de formas de aprender, con otro tipo de educación, con otro tipo de aprendizaje, la transición que se está dando hacia este mundo del internet, de las redes, este mundo digital, que realmente rompió el anterior paradigma y está naciendo este nuevo paradigma. Entonces, yo pienso que lo que está pasando es algo pasajero, pero que nos está llevando a muchos aspectos que finalmente van a dar como resultado el mejorar la especie humana. Es decir, realmente este mundo actual de mares de información, de mares de datos, de noticias, de acontecimientos, incluso de informaciones falsas, incluso a veces malintencionadas, en fin, todo esto que ustedes conocen muy bien, que cotidianamente se ve sobre todo en las redes sociales, o en la televisión, o en el cine, pues todo esto finalmente nos va a ir conduciendo a lo que sería un mundo, una sociedad del conocimiento. Ya no hablaríamos nada más como ahora estamos en, más que nada, en una sociedad de la información, estamos en una sociedad de los datos, hay mucha información, hay muchos datos, pero esto nos tiene que llevar a una sociedad del conocimiento, nos debe llevar a una sociedad de la comunicación, porque ahora tenemos instrumentos de comunicación excelentes y muy, muy abundantes,
pero no tenemos realmente una, o no estamos en una sociedad de la comunicación. También nos llevarán hacia una sociedad del pensamiento, ¿sí? Hacia una modernidad sólida. Ya tendremos que ir dejando eso que llaman algunos pensadores, que estamos en un mundo, en una modernidad líquida, porque no hay nada, nada sólido. Y en ese sentido, pues podremos llegar a lo que era, digamos, lo que se esperaba de estos medios excelentes. Como empezamos diciendo, que se esperaba que llegáramos hacia una nueva ilustración. Eso yo creo que vamos a llegar, no cabe duda que estaremos muy pronto en esa excelente situación. Así pues, vamos a terminar, ya se nos agotó el tiempo. Pues este programa lo basamos en algunos artículos que hemos visto, unos llamados Vivimos en la Era de la Ignorancia. Son dos artículos, uno se llama La Ilusión de la Tecnología, el otro ¿Por qué los hombres son cada vez más ignorantes? Allí es más fuerte lo que dice. Y también un libro muy interesante que se llama La Sociedad de la Ignorancia. Así pues, los que estén interesados pues podrán leer directamente y ampliar la información para que realmente se puedan formar pues su propio criterio y puedan pues también hacernos llegar sus comentarios, si están de acuerdo con lo que expusimos hoy o si realmente pues creen que estamos fuera de la realidad. Pues les agradezco mucho la atención que prestaron a este programa. Los invito a que nos veamos el próximo lunes a esta misma hora, a las 2 de la tarde, por el canal ASTL.tv, que es el canal mejor de la televisión por internet. Les deseo una agradable tarde y espero verlos la próxima semana. Buenas tardes.